Tačno prije 16 u susretu za treće mjesto šampionskih igara Srbija je bila bolja. Još 7-4. Prvenstva u prvom kolu 5-2. En aproximadamente que va a hacer la selección. Primer sprint del par importantísima en el waterpolo. Solo hay 7. Nadie que había posición para lanzar y hay que respetarlo, hay que tener confianza en estas jugadas. El lanzamiento y el gol. El Aguamar Minguella ha permitido ese lanzamiento de Vania Udovic. Pues Dutko Pietlovic. Acaban los segundos. Lanzamiento. El mundo va con la primera de este encuentro. Filipovic. Bien. Les quedan 10 segundos de posesión de la bola, corner. Los jugadores que tú decías. Ha aguantado la bola. ¿Cómo la ha alejado de los defensores que solo lo han podido? El jugador de Barceloneta delante de él. Slobodan solo dentro. El primer gol está dentro. Aquí Aguilar. Y la otra porque se les fue directamente fuera. No entró la bola. Esperemos que siga. No. Esta transición, ves cómo trabajan y a quienes tienen al circuito internacional. Ojo. Bola de lado a lado. Sports. 8 minutos. Miraba la posibilidad de meter la bola dentro. La defensa. ¡Oh! Otra vez. Otra. Con qué rapidez, o sea, no avisa de que. Puede lanzar directamente y es lo que va a hacer. Y es lo que va a hacer. Xavi García, alguien tiene que lanzar. ¡Gol! En el ¡qué golazo segundo. En el último segundo! ¡Miren el día 3, España 2! ¡Qué latigazo! Con el larguero. ¡Qué rápido arma el brazo Vania Udovicic! De momento aquí solo han marcado 3 para Serbia Udovicic, 2 para España. Sí, señor. Estamos haciendo buenos. De un lado al otro. ¡Qué bien! Era ¡qué bien lo han hecho! ¡Qué bien! El detalle del empujón de la pelota. Todo lo demás era perfecto. Eptica llega aquí. Cuidado. Perfecto. Casi ha enseñado el bañador. Lo ha enseñado, como dice el mismo equipo. Mark Mingel. Pocos segundos. ¡Ahí! Otra vez. Confianza con seguridad. Fíjate que viene arma al brazo. Y ahí Soro. La bola. Pelota adentro. Está enseñando los brazos muy bien el jugador español. Otro parador. ¡Qué gloria en este deporte! Hoy ¡Xavi! Fíjate ahora quién ha quedado aquí. Mark. Qué defensa de partido que están ganando las defensas. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno. Han venido rápidamente a que no cojan la posición. Vamos a ver Xavi García, ¿eh? ¡Oh! Penaltis por 18-17. Cuidado con estos desajustos. Cuidado. Bien, bien. Aguilar, fíjate. La estrella serbia como la. Ni tan siquiera un gol. Marvin Gaye. Guillermo, vamos, Guillermo. Lástima. Están ambos porteros en este partido. Ahí está. Esa otra mano que era muy importante para Xavi García. Han movido la defensa. Vamos a ver si llega el hueco. Lástima. Sí, el problemita es que de 3 superioridades no ha ido ninguna dentro. La bola, bien, 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 Felipe, bien, Felipe. Bien, Felipe. Bueno, ojo, cuidado con ese cambio. ¡Bien! Lástima. No, 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 no. Interpolo aquí en Roma. 2009, Serbia 3, España 2. Ningún gol en el segundo cuarto. Volvemos en un momento en el tercero. En Roma 2009, lanzamiento de Alberto Español. Oblai Mayarak, pelota a Bleboya con Marvin Gaye y con Iván Pérez. Felipe para Xavi García. ¡Gol de Xavi García! ¡Sí, señor! Xavi García, 3. Fíjate ahí que viene, cómo coge la. Atento, presionar muy mucho. Ojo aquí, ojo a este lado, Bien, ya estamos. Ya regresa el jugador. Madre mía. Vaselina maravillosa. 11 de Iñaki Aguilar. Fíjate ahí, este número 10, cómo aguanta, amaga, rompe, nota que está entrando. Fíjate con qué fuerza, con qué. Bajo Felipe Perrone con Guillermo Molina y ahora hay que aguantar otra vez, Pero fíjate ahí, Guillermo, que es el número 1. La pelota a la selección española y vamos a ver si aprovecha este desequilibrio. Guillermo Molina buscando a un compañero. Vamos, Guillermo. ¡Gol! Pero de Guillermo. El cuarto para la mismo se la ha llevado. Corre que te corre hasta hacerle eso a Slobodan Soro. Jugador del mundo y por eso lo ha fichado el Prorreco de David Martín. Otra vez nos han dado. O del otro lado, a ver español. Pues va a ser él. A ver español. ¡Ay! ¡Qué lástima! Lástimamente. Hay un juez de línea que ha dicho claramente que no. Tiene que entrar completamente. Abajo había metido la mano Slobodan Soro. Ahora ha probado ahí un. Muy cerrado. Y hay que intentar por todos los medios. Ojo. Cuidado, cuidado, Filipovic. Claro. Cuidado. Que vuelve a dar ventaja a Serbia en el primer ataque de los balcánicos en este. Busca el empate a 5 en este ataque. Guillermo Molina. Lo menos 30 nuevos segundos de posesión de la pelota para España. Está la pelea. Felipe. Se está viendo que le está cayendo un vendaval. Bien, y pensaba que le hubiesen dado el penalti. Otra vez. Los lanzadores, cuidado, cuidado, cuidado. Buena mano. Bien. Español excluido. A ver si les da tiempo de hacer al. No, madre mía. Es de 8 en ese apartado. A partir de ahora ya hay que estar finísimo. Solo, que bien se levanta y ahí el palo. Palo. Otro lado. Pequeño susto, has dicho. Sí, bueno, todavía me traen. Vamos a ver si tenemos paciencia.
Felipe Perrone metido ahí de segundo boya. ¡Gol! ¡Qué golazo de Xavi García! Nos ha hecho entrar, ¿eh? Nos ha hecho... Serbia, pero solo por uno después de ese golazo. Sí, señor. Golazo. Y Filipovic en el perímetro. La bola de lado a lado. ¡Bien! ¡Genial! Hay que pasar la pelota. Vaya pelea que hay ahí dentro. Pelota dentro. A tiempo. Ahora sí que esta es la jugada, ¿eh? Esta es la jugada, ¿eh? La recupera España. La pelota todavía está viva. Xavi García. Vamos a ver, Xavi García, busca un compañero, Felipe Perrone, Guillermo Molina, la pelota en el perímetro, Xavi García, a ver quién lanza esta, vamos Felipe, vamos Xavi, a ver quién mete esto, el lanzamiento, ¡gol! La final se aboca a la prórroga, la final se aboca a la prórroga, la bola la tienen los serbios, el gol ha sido de Xavi García, que ya lleva 6. Polo masculino aquí en Roma 2009. Pelota cogida por Xavi García, primera jugada ofensiva nuestra, bien circulado el balón. ¡Golazo de Guillermo Molina! ¡Golazo! ¡Golazo de Guillermo Molina! Noticia, España, por primera vez en el partido, por delante en el marcador. Fíjate qué lanzamiento en toda la escuadra, cómo se levanta, con qué confianza va la pelota imposible. Martín, se puede plantar solo o asistir a la derecha, vamos a ver qué elige, vamos David, pelota para Xavi Vallés. Era para indicar que volviera el jugador español excluido, y ha tardado ahí uno o dos segundos, ojo, que han sido esto, importantísimos, y ahora han metido la pelota. Un fallo técnico de la mesa, y de todas maneras la defensa española tiene que cerrar muy bien los palos, a pesar del lanzamiento exterior de los... Lanzamiento de Felipe Perrone, 6 segundos, cuidado, cuidado, bien Felipe defendiendo, cuidado que le ha caído una exclusión a Xavi García por tocar la pelota cuando no la tenía España en posesión, cuidado que puede llegar el lanzamiento de Filipovic, tiene que pasar la pelota, va a ser el que lance, se le fue fuera, se le fue. Para saber quién es campeón ahora, ahí va la repetición, no ha sido el brazo, pero serbio culminando un grandísimo partido, Filipovic, más de 5 metros bajo palos, Slobodan Soro, dentro, llorando pero dentro, llorando el portero español, lanzamiento dentro también. Para uno de los jóvenes del equipo. ¡Vamos, Albert! ¡Dentro! ¡Dentro! Estoy convencido que lo va a parar. ¿Y por qué no este? ¡Este! Lo he leído. Las estrellas lanzan al principio. ¡Qué paradón, eh! ¡Vamos allá! ¡Blay! ¡Dentro! No. Al no. Palo, ¿eh? Muy mala suerte, fíjate. Estaba batido. Aleksić. Milan Aleksić. Iñaki Aguilar bajo palos. Aleksić en los 5 metros. Dentro. Ahora. No. Se habría acabado. Felipe, dentro. Sí, señor. Acciones de todos es jugada importantísima. Evidentemente. Si mete, Serbia campeona. Si para, seguimos. ¡Parada! Zivkovic, el jugador del Partizan de Belgrado. Ahora, a partir de ahora, si uno marca y el otro falla, campeón el que marque. Guillermo Molina, dentro. ¡Dentro! Filipovic, dentro. No puede ser. Línea de 5 metros. ¡Gol! Fantástico, ¿eh? ¡Gol! Iñaki Aguilar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que casi la besa la pelota! ¡Qué nervios, eh! Todo... ¡Qué nervios! Alberto Español, dentro. ¡Gol, gol! Lo siento. ¡Vamos! Uy. ¡No! ¡Ay! Natación Barcelona. ¡Ojo, eh! La paró. ¡Ojo, eh! La paró. Otra vez a riesgo del caos. Qué injusto sería, ¿eh? Milan Aleksić, perdón. Milan Aleksić. Iñaki Aguilar, Milan Aleksić. Dentro, Serbia, campeona del mundo. Serbia es campeona. Historia del waterpolo. Qué partida, pero por calidad podía haber estado sin duda Sergi Burrell. Medalla de bronce ha quitado, ¿eh? Arbitrando a la selección serbia. No se merece otra cosa que lo que está haciendo Joan Jané. En toda la piscina, David Bajos, mañana cuando se levanten, empiezan a tener conciencia de lo que vale una medalla de plata en cualquier mundial. El apoyo de...